Bueno, como votamos en comisión, nosotros vamos a apoyar este proyecto de ley, ¿no? El 25 de mayo de 1810, en la ciudad de Buenos Aires, el pueblo gritaba en la plaza que quería saber. Y nos parece que el pueblo tiene derecho a saber porque en definitiva es el soberano. Y no podemos tratar al soberano como una persona discapacitada a la que no se le puede permitir acceder a determinada información. En ese sentido, entendemos que este proyecto de ley pone al alcance de todos los habitantes de la República, información documental. La veracidad o no de esta información documental dependerá del juicio y de cada uno de los que accedan a la misma y la pretendan juzgar. Hay disputas históricas eternas, ¿no?, sobre la conducta de algunos héroes nacionales respecto al propio general Artigas. Ay, si será remoto. ¿Cuál fue la conducta de los miembros del Congreso Cisplatino? ¿Hasta qué punto los asambleístas, y nosotros leíamos días pasados el libro de Pibel Devoto sobre los partidos políticos, hasta qué punto los constituyentes de 1830 respondían a Artigas o no? ¿O solo Barreiro y Lázaro Gadea continuaban fieles a Artigas en aquel momento? Y bueno, y así podríamos citar década tras década hechos históricos que dividen a la opinión pública y a los historiadores. Y nosotros creemos que es sano que se abran los archivos y que la gente tenga acceso a los documentos, que tenemos que reconocer que no siempre dicen la verdad. O lo que dicen puede ser objeto de diversas interpretaciones. Y es por eso que nos parece muy bueno abrir el debate para que la gente tenga posibilidad de acceder, aunque sea una verdad formal. Quizás no sea la verdad sustancial, pero sí la verdad formal. Y con ese espíritu es que nosotros apoyamos este proyecto, que nos parece que está en el camino de la transparencia y de permitir a la gente formarse su personal y propia opinión sobre hechos históricos que han dividido a los orientales, tenemos que reconocerlo, ¿no? Muchas gracias, señora Presidenta.